Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Más rojo, amigos. Pero rojo del bueno, no rojo de los malos. De estos que abren las presas sin avisar, de que tienen los radares rotos, de los que dejan que la gente se ahogue. De esos rojos no. De los rojos buenos, de los de la bandera nacional. Del rojo de la bandera nacional. Con nosotros está el señor Javier Venegas. Señor Venegas, el rojo del bueno, ¿no? Estamos en el mundo del rojo, el bueno. El rojo es un color muy bonito cuando se le da un uso adecuado. Claro, si te vuelves memo y eres comunista, entonces ya es un rojo chungo, un rojo muy malo. Quiero leer la siguiente noticia, que dice: la pista de la asistenta de Begoña Gómez apunta a Bolaños y Óscar López por malversación. Esto está claro, señor Venegas. Estamos hablando de que han pillado los correos, los WhatsApp, de una funcionaria, de una señora que trabaja para Moncloa, pidiendo dinero a una empresa para el máster de Begoña Gómez. Esto es malversación de fondos y también es tráfico de influencias. Pero es que la pista de estos correos para que las empresas colaboraran con Begoña Gómez están señalando a Bolaños y a Óscar López. Ni más ni menos. Es decir, la mitad del gobierno. Es que yo, claro, por más que lo digamos, poder es agotador, pero es que no se entiende que el gobierno siga siendo el gobierno. Es decir, no queda. Yo creo que ¿quién queda por tocar en el gobierno en alguna de estas tramas? Si no es en los desagües de presas o las el tratamiento criminal de una emergencia, o es el tráfico de influencias, o es malversación de fondos, o es yo qué sé. Es decir, ahora también yo voy a decir una cosa. Es decir, afortunadamente todo tiene un lado que nos debería servir de aprendizaje, de aprender cosas, ¿no? Y es que también es un gobierno tan corrupto como este y unas actitudes tan corruptas como las que manifiesta este gobierno y todo su entorno, también pone en evidencia pues un problema muy grave que hay en España, y es que aquí todo el mundo, en cierta forma, se presta a ese juego. Es decir, porque aquí estamos hablando de que esta señora no era catedrática, no tenía nada y estaba dando una cátedra, pero bueno, el papelón de la Universidad Complutense y de los rectores en general, de esta asociación de rectores, que no dicen ni mu, que no dicen ni mu, ¿eh? Y han metido ahí, como enchufada, a la mujer del presidente a impartir, y han llegado a empresas y se han prestado a financiar esa cátedra. Es decir, tenemos un problema de fondo grave. O sea, tenemos un gobierno que ojalá nos lo quitemos encima muy rápidamente, que no sé si va a ser fácil. Yo creo que ya sí, yo creo que ya empieza a oler a cadáver. Pero nos está diciendo que tenemos un país con unas actitudes en general que deberíamos hacernoslo mirar, ¿eh? Pues le voy a dar otra noticia, y esta noticia se ha ido última hora, se van a quedar ustedes con los pelos como escarpias. Porque es que lo de esta chusma no tiene nombre, amigos. Y es que la asesora que tenía, o la secretaria que tenía Begoña, que formaba parte del séquito de Moncloa, tenía una hermana. Y mire lo que dice la noticia. Dice: la hermana de la asesora en Moncloa de Begoña Gómez era coordinadora del máster de la Complutense. ¿Cómo se les queda a usted el cuerpo? Todo en casa. Aquí la familia, el marido, el primo, el tío, el hermano. Nos repartimos aquí el dinero de todos los españoles. Esto sí que ya es de aurora boreal. Esto es la familia. Es que esto, uno más, lo dice usted, sé que es una mafia. Y no más, es que en eso consiste, esto consiste en eso. Es decir, si no lo vemos ya, ahora la cuestión es qué hacemos con todo esto, ¿no? Porque como estábamos hablando antes fuera de micrófono, lo decimos, lo denunciamos, luego llega alguien, se subviene muy arriba y dice que esto es el fin del mundo, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, bueno, este tema, como está judicializado, pues ya veremos dónde termina, porque efectivamente no va a quedar ahí. Antes comentaba usted que efectivamente ahí, si es una funcionaria y dependía de, puede ser de Óscar López o de Bolaños, o no sé si incluso de Iván Redondo en otra época, depende del tiempo que haya estado,
evidentemente ellos son responsables porque ese funcionario estaba trabajando para una actividad que no era propia del ministerio. Y eso, pues, en fin, eso lleva aparejados una responsabilidad de la que van a tener que ellos dar cuenta. A ver, aquí es que hay una cosa muy fácil. Pedro Sánchez, no, mi mujer hacía su trabajo como cualquier ciudadana, muy bien, pues, tiene derecho a hacer su trabajo como cualquier ciudadana, pero como cualquier ciudadana tiene que hacerlo por sus medios. Lo que no puede ser es que utilices la infraestructura de tu esposo, que es presidente del gobierno. No tenía ni siquiera que haber trabajado en Moncloa. Te buscas una oficina fuera de la Moncloa, en algún sitio. Y cuando llega la hora del trabajo, te vas a la oficina y trabajas desde allí. Y, por supuesto, si tienes que tener una persona que sea tu asistente personal o lo que sea, una secretaria, lo que sea, puedes tener lo que quieras. Pero lo que no puede ser es que sean funcionarios de la administración pública. Usted se va a una oficina que paga usted con su dinero y contrata a las personas como hace todo el mundo cuando quiere emprender y cuando quiere montar una pyme, una pequeña o mediana empresa, cosa que ella no ha hecho, porque está utilizando toda la estructura del gobierno y del Estado. Y eso es un delito. Y esto casi es peor que todo lo anterior, porque a lo mejor resulta que no es grave, grave, gravísimo, pero efectivamente lleva aparejado probablemente una pena y una condena. Pues amigos, vamos a seguir, porque mañana Aldama va a declarar ante el juez. ¿Qué va a declarar ante el juez? ¿Va a tirar de la manta? ¿No va a tirar de la manta? Llega el momento, amigos, de que ustedes sepan lo que va a pasar mañana, porque aquí se lo adelantamos. Dice la noticia, la separación física impuesta por el juez en la declaración de Aldama subleva a las acusaciones populares. Tenemos al otro lado de Sky a una de las acusaciones populares, el señor Javier Pérez Roldán, de Hazte Oír. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Cuéntenos qué ha pasado. Primero cuéntenos qué ha pasado con esta sublevación, cuéntenos. Pues vamos a ver, porque hay una cuestión, que es que todas las partes tienen derecho a estar en la sala para defender los intereses de sus representados, y aunque no vaya a contestar Aldama a las preguntas que pudiéramos hacer, sí tenemos derecho a protestar de las preguntas que le haga tanto la Fiscalía como el juez como su propio abogado, porque puede haber preguntas inductivas, preguntas maliciosas, y tenemos derecho a protestar. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no nos dejan estar en la misma sala. Esto se va a realizar, este acto procesal, en la sala de vistas, y a nosotros nos mandan al gallinero, a la sexta planta, a una sala multiusos. Bien, entonces ya no solamente es que esté afectado nuestro derecho a la igualdad de armas de todas las partes, es que también está afectado nuestro decoro y dignidad profesional. Nosotros no somos unos invitados, porque es que la resolución dice que los letrados que quieran asistir, bueno, pues tendrán que ir a esa sala multiusos, a la sexta planta. Nosotros que no queremos asistir, no es una obra de teatro, queremos intervenir. Entonces se nos limita ese derecho sin explicación ninguna. Sin justificación ninguna. Es la primera vez en mi vida que me encuentro, llevo 25 años de ejercicio, bueno, 25 hago en enero, bien, 24 años y 11 meses de ejercicio profesional, y nunca en mi vida he visto que se separen unos abogados de otros y se les dé, porque la Fiscalía, no lo olvidemos, es una parte más en el procedimiento, y ahí en la sala va a estar el fiscal, el juez, el abogado de la defensa y el que va a declarar, el señor Aldama. Quiero leerle otra noticia que dice que Aldama teme por su integridad física en la cárcel y dice que desvelará sus tratos con Ábalos para que el fiscal no se oponga a su libertad. Usted tiene una teoría muy diferente a todo esto. ¿Usted cree que esto es una trama de Aldama para salir y no decir nada? Cuéntenos. Exacto, vamos a ver. Yo creo, sinceramente, todos los medios están hablando que va a tirar de la manta. Yo creo que no va a tirar de la manta. Yo creo que aquí simplemente hay un pacto con la Fiscalía para que pueda salir de prisión, porque es el único de todas estas causas que está en prisión. Bueno, y entonces va a decir lo justo, un poco para contentar al personal y poder solicitar una revisión y salir de prisión, de esa prisión provisional en la que está. Y digo, ¿por qué no va a tirar de la manta? Uno, nadie declara antes de que termine la instrucción. ¿Por qué? Porque es cuando finaliza la instrucción, cuando se puede llegar a algún acuerdo con el fiscal o con el resto de las partes. Pero es que además ningún abogado se le ocurre, cuando todavía no ha terminado la instrucción, dar consejos a su representado de que cuente o deje de contar determinadas cosas. ¿Por qué? Porque los abogados esperamos a que la instrucción esté terminada y decimos, mira, estos
tres, cuatro delitos que te acusan, no hay prueba. Aquí se ha hecho investigación, la UCO no ha logrado acreditarla. Luego esto lo quitamos de medio. Y esto que sí que, bueno, pues hay riesgo de que seas condenado, vamos a negociar sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Creo yo, blanquear a Sánchez. Va a atacar a Ábalos, cosa que hoy en día tampoco es necesario porque ya está imputado y va a estar, bueno, investigado en el Tribunal Supremo. Va a atacar a Ábalos y de Ábalos para abajo. Pero creo yo, me puedo equivocar, que no va a subir, que no va a tirar de la manta para implicar a Sánchez, no va a hablar de Begoña, no va a hablar de Nadia Calviño, ni va a hablar de ninguna otra cosa que no sea lo estrictamente necesario para salir de prisión, de manera cautelar, que es como está. Ya quiero hacerle una última pregunta, aunque sé que estamos en un tema diferente. Usted también ha iniciado querellas contra la Confederación del Júcar. ¿Qué le ha parecido que las declaraciones de Teresa Rivera hoy en el Parlamento Español? Pues vergonzosas, y vergonzosas por un elemento. El Partido Socialista criticó la comparecencia de Mazón, diciendo que no asumía ninguna responsabilidad. Pero Mazón, aunque en el fondo no concretó cuál era su responsabilidad, por lo menos empezó diciendo, asumo mi responsabilidad y cosas que he hecho mal. Bien, sin embargo, esta señora no ha hecho nada mal. Ni siquiera, aunque sea como disculpa un poco vacía de contenido, pero bueno, por lo menos dar esa disculpa. No lo ha dicho. Y en segundo lugar, no ha entrado en los detalles importantes. Ella, como ministra de Transición Ecológica, es la que tiene la máxima competencia sobre un organismo independiente, pero dependiente de su ministerio, que es la cuenca hidrográfica del Júcar. Y es evidente que la cuenca hidrográfica del Júcar no ha hecho bien las cosas. Ni lo ha hecho en estos últimos años, porque no ha limpiado los cauces de los ríos, no ha hecho las obras que tenía que haber hecho, ni en estos años, ni antes justo de la Dana, porque la alarma famosa y la alerta famosa de la que se habla de lluvias no es el peligro fue la alerta hidrográfica que no dieron. Y tampoco lo han hecho bien a posteriori, porque es que siguen encabezonados en no rectificar ninguna de las posturas, con lo cual, dentro de unos meses o dentro de un año, vuelve a caer otra dana y volvemos a estar en la misma situación. Entonces, sinceramente, que esta señora vaya a Europa y que sea comisaria europea, pues es señal de que todos esos españoles que muchas veces ponen su esperanza en Europa, no es que Europa, bueno, pues Europa está igual de corrupta a nivel político que lo está España. Punto. O sea, no hay otra vuelta de hoja, porque que elijan a una persona que ya de manera clara y manifiesta se ha demostrado completamente incompetente, pues no tiene otra explicación que la corrupción moral que hay en la clase política en Europa, no solamente en España. Pues, señor Roldán, mucha suerte para mañana y muchas gracias por estar aquí. Exacto. Muchísimas gracias a vosotros. Señor Venegas, mañana teníamos mucha esperanza en que la matirada de la manta, pero claro, cuando escuchas a un experto jurista como el señor Roldán, te das cuenta que lo que busca es salir de la cárcel, porque según llegan indicaciones, en la cárcel está corriendo peligro de que le pueda pasar algo. Bueno, yo creo que más que peligro es que no está a gusto en la cárcel. No creo que a este señor, que debe ser como un poco marqués, le apetezca estar en Chirona, ¿no? Además, ser el único que está ahora mismo en Chirona. Pero lo ha explicado fenomenalmente Javier Pérez Roldán y yo creo que es de sentido común. Es decir, no vas a disparar con el cañón Gran Berta cuando todavía no sabes ni a dónde tienes que disparar. No sabes realmente dónde está tu punto fuerte, no sabes lo que puedes negociar, no sabes realmente cuáles son las evidencias, no sabes siquiera nada de nada. Es decir, yo creo que sí, algo tendrá que soltar, pero para salir de la cárcel. No creo que se sienta amenazado en la cárcel, yo creo que sencillamente no quiere estar en la cárcel. Esta gente no está acostumbrada a que de repente la manden a la cárcel, igual que no está acostumbrado ningún político a que lo manden a la cárcel, no le gusta a nadie, ¿no? ¿A quién le va a gustar? Pero no. Yo he visto, es verdad, que he visto muchas expectativas de que va a tirar de la manta, Yo siempre soy muy escéptico. Llevo escuchando que Ábalos va a tirar de la manta desde que empezó todo y aquí estamos esperando a que tire de algo, ¿no? No tira de nada. Yo creo que a veces las personas cuando hacen esto, mi experiencia es que en realidad no están amenazando, están suplicando. No es una amenaza, son súplicas que lanzan a aquellos que creen que pueden influir o intervenir. Y ese es mi punto de vista. Sí, ¿no? Además, en este caso,
Aldama pues parece que ha buscado y tiene un abogado que es especialista justamente en llegar a acuerdos con la Fiscalía y con el juzgado para, en fin, los procedimientos quitárselos en medio llegando a acuerdos, ¿no? Y evidentemente es lo que le interesa a Aldama, ¿eh? Y entonces, teniendo en cuenta que aquí, lo ha explicado muy bien el señor Roldán antes, ¿no? Efectivamente, al gobierno que le interesa, pues que diga todo lo que sea contra Ábalos y contra Koldo y contra, pues, sobre todo Ábalos, es el que va a salir peor, ¿no? Pero no dirá nada ni contra Begoña ni contra Sánchez. Pensamos que no va a decir nada. Es muy sospechoso, también es raro esto de que efectivamente al final las acusaciones particulares no estén presentes en el interrogatorio, ¿no? Porque a lo mejor resulta que forma parte del acuerdo, de las condiciones que se han querido establecer para que esta declaración se pueda llevar a efecto, ¿no? Que no se filtre, porque, a ver, ¿quién va a filtrar ahora? El fiscal filtrará si le interesa, como ya vimos en el caso de la pareja de la presidenta de Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si le interesa, filtrará. Si no le interesa, no filtrará. Y el juez, en principio, no va a filtrar, porque el juez no suele filtrar. Llegará un momento en que se filtrará, evidentemente, porque siempre ocurre. Pero igual lo que están es intentando que justamente mañana mismo, pues todos los representantes de las acusaciones particulares no trasladen textualmente qué es lo que se ha dicho en esa comparecencia. Es curioso, él no está en prisión precisamente por el caso Koldo, otro caso de hidrocarburos. Sí, bueno, aquí, bueno, estamos pensando que esta, y porque yo creo que es la más razonable, también puede ocurrir que es que, esté hasta las narices porque, por ejemplo, ha visto que Ábalos ha dicho, efectivamente, además Ábalos, cuando le hicieron entrevistas en diferentes medios de comunicación, sobre todo en radios, él dijo que, bueno, Aldama, yo no sé, porque cómo le permitieron entrar, y claro, cómo le permitieron, se lo permitiría él mismo, es que resulta que además estaba utilizando un chalet que le estaba pagando él y a su novia, entre comillas, pues también resulta que le estaban pagando la casa, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el que tiene más que perder, en principio, es Aldama. Y el gobierno le interesa probablemente que Aldama esté tranquilo, callado y que no diga demasiadas cosas, porque siendo muy gordo todo esto que ha pasado, como dijo el propio Ábalos, lo de las mascarillas es el chocolate del loro. Y lo gordo, gordo de verdad, puede ser que sea el tema de Delsi. ¿Por qué? Pues porque es una barbaridad entrar con 40 maletas y que presuntamente, vamos a decir todo presuntamente, lleven no sabemos qué dentro, si dinero, si oro, vaya usted a saber qué es lo que llevan las maletas. Claro, esto es una cosa muy gorda. Entonces ahí gordo puede ser la compra de petróleo a Venezuela directamente o que España hubiera hecho intermediario para terceros. Sí, bueno, gordas cosas puede haber miles, ¿no? En fin, o decenas, no digamos miles. Pero globalmente el caso Delsi pues es que es tremendamente, es una cosa muy sospechosa. ¿Cómo es posible que una persona que no puede entrar se le facilite que entre y además entra las maletas, pero ella no? O el añadido de que el propio Aldama es el que negocia con Delsi para que le convierta dinero en oro, ¿no? Claro, es una forma de blanqueo. ¿Y de qué dinero estamos hablando? ¿De qué negocios es ese dinero y de quiénes? Y yo creo que justamente el caso Delsi es el que más blindado va a estar, porque claro, ese al final ni siquiera Ábalos va a querer decir nada, y tampoco Aldama. ¿Por qué? Pues porque todo lo que se juegan ahí, todos ellos conjuntamente, es muy gordo. Y entonces no solamente le afecta a uno, sino que lo afecta a todos. Ese es como un... Ahí sí, pues eso es verdad, porque ahí eso es la punta del iceberg, todo lo que arranca con el caso de las mascarillas, pero evidentemente que sepamos, porque se ha dejado de contar y siguen haciéndolo delante de nuestras narices, se reconocieron 34 vuelos o escalas en República Dominicana del avión Falcon, del Ejército del Aire, que es de... Pero vamos a hacer un supuesto, y es verdad, tenemos información... Es que siguen volando. Sí, siguen volando, pero es verdad que, según Pérez Roldán, mañana puede que no tire de la manta. Pero si mañana tirara de la manta y señalara, como dijo en el WhatsApp que le manda a Ábalos, voy a hablar y voy a tumbar este gobierno, porque eso se lo ha dicho Aldama a Ábalos,
¿Qué podría pasar mañana? ¿Mañana podría ser los últimos días de este gobierno infame? Hombre, sí, pues yo creo que... Bueno, no lo sé, porque sinceramente... después de todo lo que, ha pasado. Yo era tan ingenuo que cuando ocurrió lo del plagio del doctorado, de la tesis doctoral, yo pensaba, como había que hasta en Lituania dimitían los primeros ministros por estas cosas, pues yo daba por sentado que aquí esto estaba hecho. Pero claro, hemos ido de menos a más y nos encontramos en una película de terror que no me hubiese imaginado nunca en la vida, sinceramente, no lo hubiese imaginado. Entonces, yo, si le pusieran a Sánchez en ese disparadero, yo creo que este tipo es capaz de cualquier cosa, sinceramente. Es decir, yo creo que hablan de que Trump es imprevisible, puede llegar a sorprender a todo el mundo, pero yo creo que Pedro Sánchez es un personaje bastante siniestro, más siniestro de lo que parece, porque el problema es que los cobardes... Es un tipo cobarde, es un cobardón, es una persona que es capaz de matar a su madre para salvar el pellejo. Son gente muy peligrosa. Este es un tipo peligroso. Entonces, no lo sé. Si viera la oposición, como decimos en mi pueblo, más arrecha, más consistente y con más fuste y con más tirón popular, por decirlo así, pues estaría más tranquilo. Pero ante un país que está un poco... Yo creo que es impulso político bastante más allá de Sánchez. Yo no veo mucho pulso político, igual algún político por ahí sí, pero no veo un garce entre la sociedad y alguna parte distinta de la política como para resistir cualquier tentación de un personaje como Sánchez. Muy rápido. Sí, bueno, pero a ver, es que una vez que tengas una declaración de un señor como Aldama diciendo atrocidades que ha cometido el gobierno o los miembros del gobierno, pues, en fin, todo eso va a quedar en los tribunales y lleva su procedimiento. Y ahí el señor Sánchez, ¿qué puede hacer? Veo un momento, ¿qué puedes hacer? No vas a declarar el estado de emergencia, ni de excepción, ni nada de esto. Pues probablemente lo que tienes que hacer, que es lo que tenía que haber hecho. O sea, el gran error de Sánchez, yo lo he comentado alguna vez aquí, el gran error de Sánchez en esta legislatura ha sido querer seguir cuando perdió las elecciones. Si él hubiera perdido las elecciones, te vas. Pues no hubiera surgido el caso Begoña, porque esto surgió después, se lo investigaron después, ni ninguna de las cosas que han surgido después hubieran salido, o la inmensa mayoría de ellas. Ahora, cuando ya se dice mucho esto de que el que mucho abarca poco puede, no, bueno, pues esto, quería coger tanto y ha querido seguir tanto tiempo que al final te has terminado encontrando con los problemas que tú mismo sabías que existían y que no quiso ver, porque él ya sabía lo de la trama Ábalos. Porque lo quitó. ¿Por qué quitó a Ábalos? Lo quitó porque sabía todo lo que había detrás de Ábalos. Si no sabía todo, sabía mucho. Bueno, pues si sabías todo eso, a lo mejor hubiera sido mejor... Pero yo creo que lo sabía de antes y no lo quitó porque lo supiera. Yo creo que lo quitó porque sabía que se iba a saber, que es distinto. Bueno, pero... Es que es diferente, tú mismo lo has dicho... Si Sánchez hubiese sabido, hubiese pensado, es decir, precisamente el problema del peligro de Sánchez son los errores de cálculo constantes que cometen, que dicen, es mi audaz. No, no, es cuando tú cometes un error de cálculo, un error, Sánchez lo intenta arreglar sobre la marcha con un error mayor. Sí. Es decir, y esto es lo que pasa, es que como va a esa velocidad, pues vamos todos por detrás y parece que él lleva, digamos, una cierta audacia y va por delante abriendo el camino, ¿no? Pero va escapando de sí mismo, por eso es un tipo peligroso. No, es sí, peligroso, claro que peligrosísimo. Sí. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar con la siguiente noticia que dice que el gobierno adjudicó, atención, 60,7 millones a la empresa que hizo el software a Begoña Gómez. Es que esto es increíble lo que le estamos leyendo. O sea, al final, Barrabés entra en el máster, le dan 20 millones. La tal Cristina esta que le ayuda, que era empleada de Moncloa, meten a la hermana como directora del máster. Y al que le hace el software, le chufan 60 millones de euros. Señor Gabriel Araujo, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, amigos. Un saludo. Cuéntenos, cuéntenos. Pues efectivamente, como usted estaba introduciendo, en efecto, estamos hablando de más de 60 millones a la empresa que hizo el software a Begoña Gómez, y estos contratos pues fueron dos contratos bajo la batuta de José Luis Escrivá, el actual gobernador del Banco de España. Pero agárrese, don Jesús, porque esta empresa es Minsay, de la empresa la que hizo el software, y Minsay es una empresa de Indra. Otra vez tenemos a Indra, la famosa empresa que
gestiona los votos de todos los españoles, elección tras elección, y entonces aquí se cierra un círculo bastante preocupante, porque Minsait, además, esta empresa que hizo el software, Begoña Gómez, repito, que se hizo con esos dos contratos por 60 millones de euros, además con un realmente, el concepto es de lo más baladí, ¿no? Porque es servicio de apoyo técnico, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información de la gerencia informática. Es decir, es un apoyo técnico, sencillamente, 60 millones, está totalmente fuera de mercado, pero encima que esta empresa, que no tenía casi contratos, que precisamente luego de apoyar la cátedra de Begoña Gómez se haga con ese contrato millonario por un concepto realmente inexistente, pues nos hace sospechar, y sobre todo, don Jesús, que Minsait, además, es la empresa que gestionó las elecciones tanto en Colombia como en Argentina, y en Colombia el Tribunal de Cundinamarca lo ha expulsado de los procesos electorales porque había 1 millón de votos del Pacto por la Izquierda que Minsait no pudo contestar de dónde lo habían contabilizado. Así que es una empresa totalmente poco transparente, y encima Indra, que ya sabemos que tiene esa sentencia firme de la Audiencia Nacional que la califica como una formadora de un cártel de la informática con el ánimo de estafar al Estado, pues realmente tenemos aquí, amigos, un escándalo sin precedentes con empresas claramente fraudulentas y claramente corruptas que perpetran esa corrupción, y bueno, esto es una guinda más en el pastel, que en el caso de Begoña Gómez, que realmente es escandaloso, y esperemos que el juez Peinado llegue a la investigación hasta las últimas consecuencias, ¿no? Señor Araujo, es que estamos viendo que todo el que se acerca a Begoña Gómez recibe, para ver, 20 millones, Hidalgo 1.000 millones... esta empresa le hace el software y le dan 60 millones de euros. ¿Esto qué es? Cuéntenos, bueno, cuéntenos. Espere, porque además la funcionaria de Moncloa, que es esta señora, se llama Cristina Álvarez, es amiga personal de Begoña Gómez de hace 20 años. Es amiga personal. De hecho, esta está colocada allí dentro de Moncloa. Déjeme que le voy a decir exactamente lo que hace. Es directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Es decir, esto es como ese esquema, ¿no? De Mota, que es el secretario del presidente, del director, de la gerencia del departamento. Pues bueno, estos son subcargos que se crean ad hoc, son chiringuitos, y esta señora Cristina Álvarez, amiga de hace 20 años, la colocan en Moncloa y hace además de secretaria particular de Begoña, que esto es precisamente lo que está investigando el juez Peinado. Pero agárrese, porque esta señora Cristina Álvarez era compañera de Inmark, una consultora que también, una vez que coloniza la Moncloa el señor Sánchez, inmediatamente también fue perceptora de sendos contratos también, de lo más, diluidos, digamos, y estos contratos se adjudicaron siendo Begoña Gómez accionista de esta empresa, Inmark. Esto es muy importante, Jesús, porque esto realmente sí que hay una incompatibilidad tremenda. O sea, es la mujer del presidente accionista de una empresa que de repente es adjudicataria de unos contratos absolutamente jugosos. Así que esperemos que el juez Peinado investigue a todas estas personas, que también puede citar a Cristina Álvarez, que es esta funcionaria de Moncloa, porque ahí también hay una vertiente importante en el sentido de la instrumentalización de recursos públicos con fines privados, ¿no? A ver, señora Ojo, ¿sabe usted de quién era hermana Cristina Álvarez? Dígalo usted. ¿Sabes que la hermana de Cristina Álvarez era la coordinadora del máster de la Complutense? Exactamente. Le ha faltado eso para ya tener a toda la familia. Todo. Aquí son todos cuñados, primos, están todos colocados. Sinceramente, de verdad le digo, y cuando digo colocados me refiero también a este vídeo que hemos presenciado hoy con Ramón Espinar, diciendo que él había sido testigo en el Congreso de que ahí fluía la cocaína en los baños y todo esto. Pues bueno, realmente
Es tremendo. Tenemos lo peor de la clase política a día de hoy. Cuando realmente necesitamos más talento, más responsabilidad, pues tenemos a realmente una caterva de sinvergüenzas. Y esto realmente, en este caso, en el tema de la DANA, esta sinvergonzonería realmente se ha cobrado la vida de muchísimas personas. Y por eso espero que esta sea la última vez que tengamos que sufrir a toda esta panda de sinvergüenzas, ¿no? Pues, don Gabriel, como siempre, un placer y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo para todos allí. Increíble, amigos. Es que es increíble. Cuando sale el autobús de Hazte Oír y habla de la familia, de la mafia, que por cierto, el señor, el alcalde de Madrid, ya le vale mandar a la policía municipal y decir que criticar a Pedro Sánchez es un delito de odio. Oiga, ¿desde cuándo criticar a la mafia es un delito de odio? Ha hecho eso. Sí, sí. Pero muy rápido con este tema. Estamos viendo una estructura endogámica total de amigos, amiguetes, de favores por todos los lados y todo siempre tiene un núcleo común. Begoña Gómez. Quien se junta a Begoña Gómez recibe pues las mercedes del señor Sánchez. ¿Esto cómo se puede explicar? Bueno, yo creo, decíamos antes, decía mi compañero, que esto pues viene de ahora, de la segunda legislatura. Yo creo que son actitudes que vienen de muy lejos. Es decir, no, estas cosas no suceden porque de repente alguien se tuerza, ¿no? Y de repente pues los oropeles y la Moncloa pues le deslumbre, ¿no? Yo creo que, lo hemos dicho aquí, forma parte de la propia trayectoria de Pedro Sánchez. Es decir, una persona que llega a controlar el Partido Socialista como él lo consigue hacer, engañando a la vieja guardia, presentándose como moderado, como una persona que va a mantener, digamos, un poco la vieja línea del partido, va a ser un hombre de equilibrios, de consensos y demás, los engaña como a enanos. Los engaña, ya es un timador, ahí es un timador nato, no, no es solo un genio político, es un timador. Yo ya os he comentado que aquella ocasión en la que estuve con un asesor, recién ganó la primera vez, y le pregunté, porque tú me decías, ¿es moderado o es un radical o qué es este hombre? Bueno, sabíamos quién era realmente Pedro Sánchez y él nos dijo, es el peor que podían haber elegido. Uh-huh. Y lo dijo un propio asesor, es decir, que viene desde el principio. Yo creo que su mujer es, son uña y carne, yo no sé quién manda más. Empiezo a tener dudas de si manda igual más Begoña que Sánchez en la Moncloa. Y que quizá pues es ella la madre, ¿no? La madre, el capo. Es importante, cuando el juez Peinado pide el certificado de matrimonio de Pedro Sánchez, claro, porque claro, si están en gananciales, Pedro Sánchez ha tenido un lucro, como le condenaron a su momento, un lucro que uh-huh. Sí, claro. Por unos delitos, ¿no? Que tendría que ser condenado. Seguramente que estén en separación de bienes por una sencilla razón, porque se sabe que Begoña se quiso separar de Sánchez en el 2012 y en el 2018. Bueno, pues te puedes separar incluso con gananciales, tampoco. No, que lo que quiero decir es que luego encima diga, que escribe una carta que diga que está súper enamorada de su mujer, esto parece más casi un convenio, un negocio entre los dos. Bueno, tampoco vamos a entrar en eso, porque eso es la vida personal de ellos, que haya ellos con su vida personal, que hagan lo que quieran. Sí que es verdad que es importante si es gananciales a efectos procesales o si es separación de bienes. No, pero yo no me refería a... Sí que es verdad, por ejemplo, Rubalcaba, esto lo cuenta, en fin, algunos colaboradores suyos, por ejemplo, el coronel Pérez de los Cobos, cuenta, como Rubalcaba le decía, que este es el más peligroso de todos, claro, los que hay. Pérez de los Cobos era una persona muy próxima a Rubalcaba, que le conocía perfectamente y que trabajaba. Y Rubalcaba decía, este es el más peligroso de todos y deberíamos en el partido evitar que ascendiera a ningún lugar. Yo no me refería a que él ha empezado a hacer todas estas cosas ahora en esta semana. No, yo lo que digo es que si él se hubiese ido cuando pierde las elecciones... Sí, claro. Se hubiera evitado todo este... Sería Sánchez. Claro, no sería Sánchez, sería, pero se hubiera evitado todos estos procedimientos y toda esta situación que no sabemos dónde le va a llevar. Pero claro, como era Sánchez, tenía que seguir. Claro. Pierde las elecciones y hace todo lo posible por seguir al frente del gobierno. Y bueno, pues al final recoges lo que has sembrado. Yo lo digo porque con Sánchez ha sido una especie de espiral que si uno se pone a pensar lo que hablábamos con compañeros o cuando ocurrían determinadas cosas durante todo este tiempo que lleva este hombre en la Moncloa y claro, y nos poníamos en aquel momento y decían, no se atreverá con la de la amnistía, me decía.
jamás se atreverá. Bueno, pero sea el de igual todo, ya ahora tenemos. Y al final, es decir, hemos ido viendo que era capaz absolutamente de lo inimaginable. Sí. Decir, aquello que decía, no, esto no, porque esto ya sí que superaría cualquier tal y ocurriría, sería un escándalo. Bildu decía no, pues no, Bildu sí. Bildu sí. Puigdemont decía no, Puigdemont sí, pero es que tenemos, es mucho peor. Bueno, no digo peor porque sea peor, peor por sus, lo que sería un poco superar sus propias contradicciones, que tenemos el caso aquí ahora de los nombramientos de la Comisión Europea, de Meloni y de Orbán. Es decir, con tal de conseguir que Rivera sea comisaria y sea vicepresidenta de la Comisión Europea, ha dicho que le parece bien que Orbán y Meloni, que para él son la extrema derecha, que tengan un representante. Por tanto, a él le da igual todo. Si mañana se tiene que aliar con la extrema derecha, con la extrema izquierda, con los independentistas, con los proetarras, le da igual, porque es de Sánchez. Vamos a seguir, amigos, y vamos con esta noticia, que es una noticia brutal de los compañeros. Mire lo que dicen. Globalia fingió una fusión para tapar su millonario patrimonio hotelero tras reunirse con el gobierno por el rescate. Dice, el titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acordaba el pasado martes la declaración del empresario y exconsejero de Globalia, Víctor de Aldama. Fuentes del sector turísticos consultadas afirman que Globalia tenía un patrimonio aproximado de unos 2.000 millones de euros en su cadena hotelera V-Live, compuesta por 32 hoteles y 10.000 habitaciones, cuando negociaba el rescate de Air Europa por 700 millones con el gobierno de Pedro Sánchez en el 2020. Es decir, su patrimonio hotelero duplicaba o triplicaba la cuantía de rescate que solicitaban el Ejecutivo Socialista. Si tienes un patrimonio multimillonario que puedes liquidar, ¿no se tendría que recibir ayudas? Esa es la pregunta que se hacen todos. Señor Venegas, ¿qué opina usted de esto? Pues que evidentemente le pone una situación muy, muy comprometida. Cuando tú pides un rescate porque estás en riesgo, digamos, de quiebra, tienes un pasivo que supera todo tu patrimonio, tus activos, pues es un rescate con esas condiciones. Si de repente tú lo que haces es ocultar de alguna manera. ¿Y el gobierno no tendría que saber esto antes de dar un rescate? El gobierno tendría que saber todo, es decir, para gobernar habría que saber una serie de cosas, por lo menos tener unas ciertas habilidades que evidentemente este gobierno o bien no las tiene cuando hace falta o bien le importa muy poco tenerlas, ¿no? Eso es evidente. Pero está claro que ahora mismo está en una situación muy delicada porque un rescate, evidentemente, aunque sea negligencia del gobierno, que luego habría que dirimirla, evidentemente tú lo que estás es engañando, es decir, estás obteniendo de una forma ilícita un trato de favor que en realidad pues podrías no necesitar porque simplemente tienes unos activos que puedes poner en circulación y rescatarte tú solo, ¿no? Que es lo que hacen la mayoría de empresarios cuando las cosas vienen mal dadas, ¿no? Sacrifican esos activos, venden lo que tienen para rescatar su negocio. Pero bueno, es tremendo. A mí yo lo vuelvo a decir, igual que pasa con las universidades y con todo, es decir, a mí me causa pavor la España que están viendo nuestros hijos, porque no solo es el deterioro de la política, que es verdaderamente impresentable, ¿no? ¿Cómo les puedes animar a tus hijos a votar o cómo puedes asesorarles? Es todo muy difícil, ¿no? Pero también que vean el mundo de cómo la política es, y los negocios se juntan y cómo lo público y lo privado desaparece sus límites y cómo los empresarios se prestan a este tipo de juego. Es decir, yo creo que esto merece urgentemente algo más que solamente cambiar de Sánchez, algo más. Pues antes de irnos a publicidad, yo quiero que el señor Vera me comente la siguiente noticia porque esto es increíble. Vean, nuevo derecho migratorio en España. Esta será la fecha, atención, de regularización para 1 millón de inmigrantes. Señor Vera, esto es una noticia de La Razón. Se va a regularizar 1 millón de inmigrantes. Sí. Cuéntenos. Bueno, ya sabe usted, es que nosotros, contrariamente a lo que pudiera parecer, en España no, de la España de los nativos españoles, prácticamente no nacen niños y, sin embargo, hemos pasado de una población que estaba en regresión, que estamos bajando, porque estuvimos, me parece que estuvimos en 47, pero llegamos a bajar a 45 y ahora estamos ya otra vez en 48 y vamos a ir a más, porque el objetivo que tiene el gobierno, y esto lo han declarado ellos, es que nosotros lleguemos a tener cerca de 60 millones de habitantes. Y no los vamos a tener porque los españoles se van a poner a tener niños, los españoles, digo, nativos de toda la vida, ¿eh?
pero sino porque van a entrar inmigrantes que ellos van a ir regularizando. Y esto es que lo dicen con mucha claridad. Ya lo decía en la época de Caldera, no sé si usted se acuerda, que fue ministro de Zapatero. Y, sí, pues Caldera ya lo decía con claridad. Nosotros, a ver, ya no se tienen niños porque los españoles somos el país de la Unión Europea donde menos niños nacen. Y sin embargo, estamos subiendo en población. ¿Por qué? Pues porque están entrando inmigrantes por todas partes. Siempre hemos dicho que entren inmigrantes legales con todo establecido y tal y cual, pues oye, perfecto, no hay ningún problema. El problema es que todas las oleadas de inmigrantes que llegan, al final, por la vía de los hechos, se van legalizando y se van quedando. Y al final, bueno, pues... ¿Pero cómo es posible que se vaya a legalizar a 1 millón de personas cuando se está provocando que se ha ido ya 3 millones de españoles? Claro. 3 millones de españoles. O sea, cuando Franco se fueron 2 millones con la intención de encima de volver. Es que ahora mismo se han ido ya 3 millones de españoles con ninguna intención de volver, la flor y nata de la población española. Sí, pero posibilidades de volver seguramente. Y estamos importando, la mayoría que importamos es gente sin formación, muchos de ellos delincuentes. ¿Esto cómo puede ser? Pero de todas formas, es que hay una cuestión que es fundamental. Normalmente siempre se habla de favorecer la inmigración legal. Bueno, pero hay que entender, y esto es una cosa que ocurre en España, que la inmigración legal para trabajar es prácticamente imposible. No, yo conozco gente que ha entrado legalmente. Sí, sí, yo también. Conozco alguno, pero... Es muy complicado. Muy complicado, yo te digo, porque de Argentina, personas con contrato aquí, con formación, que no hay que formar, que vienen ya formadores de allí y tal, es que no existe ni siquiera la ventanilla en el consulado para pedir el papeleo. Es decir, el papeleo siempre existe y se puede pedir. Yo conozco casos de gente que ha entrado legalmente y que se han quedado legalmente. Pero vamos a ver. Es muy complicado. ¿Sí? Es realmente complicado. Es algo complicado. No. Es complicado en España, es complicado en Italia, es complicado en general en la Unión Europea. En algunos países lo habían puesto más fácil, ahora ya no. Eran mucho mejores que nosotros. Es decir, si queremos inmigrantes legales, pues tendremos que tener en la administración adecuada para que eso se pueda producir y, por ejemplo, pues para que vengan aquellos... Pero si no saben gestionar la DANA, van a gestionar la llegada. No, pero bueno, eso es una cuestión ya, digamos, técnica. Alguien tendrá que decir, bueno, vamos a ver qué es lo que está fallando. Porque eso sí, no digo que sea imposible, pero que entrar de forma legal aquí a trabajar a España es realmente complicado. Y depende de dónde vengas, puede ser imposible. Entonces, es una ley del embudo. Entonces, yo digo esto porque me parece una aberración que, siendo esto así en buena medida... lleguen los que se saltan la cola, ¿no? Porque al final, claro, estás provocando que vengan los que no hacen ningún trámite, que no tienen ninguna afiliación, no sabes quiénes son, ni qué saben, ni de dónde vienen, ni si tienen antecedentes, ni sabes absolutamente nada. A ciegas. Claro, entonces, aquí hay una especie de hipocresía o de cinismo que, bueno, habría que ponerle punto y final, pienso yo. Creo que probablemente una cosa esté vinculada con la otra. Es decir, en la medida es que es tan fácil que una persona que entre ilegalmente se quede, porque al final es fácil. La gente dice, ¿para qué voy a hacer todo un papeleo? Si yo voy allí, me quedo y ya está. Y como no me van a echar, porque realmente no me van a echar, ni me van a meter en la cárcel, ni me va a pasar nada. No, porque pues, burocráticamente es otro problema. Claro. ¿Cómo vas a echar a alguien y tienes que mandarle 2 policías, un furgón, un secretario, un lugar donde lo tengas? Es decir, sí. Y eso multiplicado por decenas o centenares de miles es una broma, claro. Pues amigos, vamos a darles un mensaje a todos ustedes, a todos aquellos que tengan problemas de artrosis en las manos y también artrosis en la rodilla. Ojo, que ya ha salido el aparato. Miren, los guantes... que han salido, están cambiando y revolucionando directamente la vida de muchísimas personas. Existen varios tratamientos para artrosis de manos, analgésicos, antiinflamatorios, terapia física, calor con baño de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo, los guantes de Relax Quanti Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masajes, vibraciones y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas a realizar actividades ligeras. Se vende además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quanti Nanotech de tecnología presentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Atención, Eric Prime ha dicho que Maduro el 10 de enero no va a ser investido presidente. Y Edmundo González ha dicho
que el día 10 de enero él se va a presentar a ser el nuevo presidente de Venezuela. Atención al sacamantecas dictador venezolano, que se le complica la vida desde la llegada de Donald Trump. ¿Qué es lo que va a pasar? De momento, Zapatero está que trina, porque Estados Unidos ya ha reconocido a Edmundo González como presidente legítimo, cosa que España todavía no ha hecho, de la Venezuela libre. Vamos a ver todo lo que va a pasar después de la publicidad. No se nos vayan, porque si no, nadie, y menos Zapatero, se lo va a contar. Pool Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pool Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.